Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania. Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo del 31 al 37. Como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el Evangelio nos transmite esta enseñanza. Dios no nos ama porque seamos buenos o cuando somos buenos. Nos ama porque Él mismo es bueno y lo es siempre. Su amor a todo hombre es incondicional y se manifiesta en el ofrecimiento de vida que le hace por medio de Jesús. Esta confianza en la bondad de Dios manifestada en Jesús es la paz del cristiano. Jesús fue aquel que supo amar de verdad. Él tuvo un corazón misericordioso con los pobres y marginados. Su compromiso no fue ocasional, porque el amor con que Jesús supo amar fue el mismo amor con que el Dios Padre ama a todos los hombres y mujeres del mundo. Cuando Jesús nos habla de la ternura del pastor que busca la oveja que se pierde, nos está hablando de la ternura de Dios Padre, que siente y se duele de las ovejas de su pueblo, que han sido maltratadas y abandonadas por sus pastores. Es el pastor auténtico, lleno de cariño y que se realiza históricamente en Jesús. Jesús murió para librarnos del pecado, del maligno y de la muerte, porque estábamos heridos y Él nos vino a buscar, sintiendo en su corazón el mismo amor del Padre en los hombres. Su amor, su espíritu, ha sido derramado en nuestros corazones. Jesús fue compasivo y misericordioso con los pobres y marginados de la sociedad. Ese es el modo de desagraviar el corazón herido de Jesús, pues su rostro transfigurado es el rostro de tantos hombres y mujeres que sufren, de los hombres y mujeres desvalidos que necesitan de nuestro amor y misericordia. El mes de junio está tradicionalmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, máxima expresión del amor divino. Hoy celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Cristo. La gente ve en el corazón de Jesús el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Dice el evangelista Lucas: al verla, el Señor se compadeció de ella. Esta compasión es el amor de Dios por los hombres. Es la misericordia de Dios en contacto con la miseria humana, con nuestra indigencia, nuestro sufrimiento, nuestra angustia. El término bíblico compasión remite a las entrañas maternas. Así nos ama Dios, dice la Escritura. ¿Y cuál es el fruto de ese amor y de esa misericordia? Es la vida. Jesús dijo a la viuda de Naín: no llores. Y luego llamó al muchacho muerto y lo despertó como de un sueño. La misericordia de Dios da vida al hombre, le resucita de la muerte. El Señor nos mira siempre con misericordia y nos espera con misericordia. Dirijámonos a la Virgen María, su corazón inmaculado, el corazón de madre, compartió el máximo la compasión de Dios, especialmente la hora de la pasión y la muerte de Jesús. Que María nos ayude a ser mansos, humildes y misericordiosos con nuestros hermanos. No tengamos miedo de acercarnos a Él. Él tiene un corazón misericordioso.
Si le mostramos nuestras heridas interiores, nuestro pecado, Él siempre nos perdona. Es todo misericordia. Vayamos a Jesús. Que el Señor los bendiga. Quiero vivir tan solo de tu amor. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.